queridísima familia de nuestro canal YouTube Fundación Casa de Oración María Inmaculada. ¡Qué maravilloso poder nosotros conseguir grandes milagros por la intercesión del gloriosísimo San José! Sabemos que Dios no le niega nada. Él es el patrono de los imposibles. Cuando Él intercede al Padre Celestial, lo tiene todo. Porque por las manos de San José podemos obtener los imposibles. Ahora entrega, mi querido hermano, hermana, tu petición. Todas tus preocupaciones, ahí déjalo en el corazón de San José, sabiendo que Dios no le niega nada. Si quieres obtener un milagro, confía en Dios, que Él tiene en cuenta las súplicas de el gloriosísimo San José. Ahí, a través de este rosario y coronilla a San José, que yo te recomiendo, ojalá la haga mínimo por 9 días. Espera el milagro y lo obtendrás. Entrega todas tus preocupaciones en este momento. Y vamos a decir: San José, a quien Dios no te niega nada, intercede por nosotros para alcanzar la bendición anhelada. Primer misterio. Dios revela a San José que todo es obra del Espíritu Santo, porque para Dios no hay nada imposible. Vamos a pedir por la intercesión de San José que tu hogar o el hogar de algún ser querido sea liberado de cualquier infidelidad, desilusión o incomprensión que haya en estos hogares, para que así podamos ver la gloria de Dios y recibir ese milagro que está anhelando. Mateo 1, del 18 al 21. El origen de Jesucristo fue este. María, su madre, estaba comprometida para casarse con José. Pero antes que vivieran juntos, se encontró encinta por el poder del Espíritu Santo. José, su marido, que era un hombre justo y no quería denunciar públicamente a María, decidió separarse de ella en secreto. Ya había pensado hacerlo así, cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, descendiente de David, no tengas miedo de tomar a María por esposa, porque su hijo lo ha concebido por el poder del Espíritu Santo. María tendrá un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Se llamará así porque salvará a su pueblo de sus pecados. Palabra del Señor. Que por tu intercesión, San José, sean liberadas nuestras familias. Bendice nuestro trabajo y haz que alcancemos la paz. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Segundo misterio. San José sufre mucho porque no tenía lugar alguno para que la Santísima Virgen María diera a luz a su Hijo Jesús. Vamos a pedir para que nunca nos falte un buen trabajo. Si tiene un negocio, una empresa, que le vaya muy bien en todos sus emprendimientos. Pidamos también para que en medio de cualquier escasez el cielo se abra en bendiciones y todo sea multiplicado. Todo dinero que pase por nuestras manos se multiplique. Todo trabajo que realicemos dé mucho fruto. Todo negocio haya muchos clientes. Y si tiene una empresa que tenga los mejores trabajadores y que sean más las entradas que las salidas. Lucas 2, del 3 al 7. Todos tenían que ir a inscribirse a su propio pueblo. Por esto, José salió del pueblo de Nazaret, de la región de Galilea, y se fue a Belén, en Judea, donde había nacido el rey David, porque José era descendiente de David. Fue allá a inscribirse, junto con María, su esposa, que se encontraba encinta. Y sucedió que mientras estaban en Belén, le llegó a María el tiempo de dar a luz. Y allí nació su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en el establo, porque no había alojamiento para ellos en el mesón. Palabra del Señor. Que por tu intercesión, San José, sean liberadas nuestras familias. Bendice nuestro trabajo y haz que alcancemos la paz. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tercer misterio. San José sufre
al escuchar la profecía de Simeón, cuando dice una espada traspasará su corazón, y que su hijo iba a ser signo de contradicción. Por eso San José hace que todas las cosas imposibles se vuelvan posibles, porque Dios no le niega nada. Vamos a pedir acá especialmente por todas aquellas heridas que hayan dentro de tu corazón, por todas aquellas palabras que han caído ahí en tu alma, en tu espíritu, y han formado grandes heridas, y esto causa tristeza, dolor. Pidamos para que tu corazón sea sanado, y así todo te saldrá bien. Y ese milagro que está suplicando, habrán cielos abiertos para alcanzar lluvia de bendiciones. Lucas 2, del 22 al 35. Cuando se cumplieron los días en que ellos debían purificarse según la ley de Moisés, llevaron al niño a Jerusalén para presentárselo al Señor. En aquel tiempo vivía en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Era un hombre justo y piadoso, que esperaba la restauración de Israel. El Espíritu Santo estaba con Simeón. Guiado por el Espíritu Santo, Simeón fue al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo llevaron también a él para cumplir con lo que la ley le ordenaba, Simeón lo tomó en brazos y alabó a Dios diciendo: Ahora, Señor, tu promesa está cumplida. Puedes dejar que tu siervo muera en paz. El padre y la madre de Jesús se quedaron admirados al oír lo que Simeón decía del niño. Entonces, Simeón les dio su bendición y dijo a María, la madre de Jesús: Mira, este niño está destinado a hacer que muchos en Israel caigan o se levanten. Él será una señal que muchos rechazarán, a fin de que las intenciones de muchos corazones queden al descubierto. Pero todo esto va a ser para ti como una espada que atraviese tu propia alma. Palabra del Señor. Que por tu intercesión, San José, sean liberadas nuestras familias. Bendice nuestro trabajo y haz que alcancemos la paz. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuarto misterio. San José sufre mucho porque tiene que huir a Egipto y luego a Nazaret.
Vamos a pedir en este misterio para que todas aquellas cosas que tú deseas y no se te han cumplido, alcancen a través de este rosario milagroso la respuesta por la intercesión de San José, porque Él es el que hace las cosas imposibles que sean posibles, porque Dios no le niega nada. Mateo 2, del 13 al 15. Cuando ya los sabios se habían ido, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, tomó al niño y a su madre y salió con ellos de noche camino de Egipto, donde estuvieron hasta que murió Herodes. Esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Palabra del Señor. Que por tu intercesión, San José, sean liberadas nuestras familias. Bendice nuestro trabajo y haz que alcancemos la paz. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quinto misterio. Después de pasar por distintas dificultades, el final será feliz. En este quinto misterio, mi querido hermano, hermana, vas a pedir que por la intercesión de San José, el príncipe de los imposibles, y a quien Dios no le niega nada, alcance toda clase de bendiciones para vivir en paz e iniciar una vida nueva con tranquilidad y prosperidad. Mateo 2, del 19 al 23. Pero después que murió Herodes, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: levántate, toma contigo al niño y a su madre y regresa a Israel, porque ya han muerto los que querían matar al niño. Entonces José se levantó y llevó al niño y a su madre a Israel. Pero cuando supo de Arquelao, que estaba gobernando en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá, y habiendo sido advertido en sueños por Dios, se dirigió a la región de Galilea. Al llegar, se fue a vivir al pueblo de Nazaret. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dijeron los profetas, que Jesús sería llamado Nazareno. Palabra de Dios.
del Señor. Que por tu intercesión, San José, sean liberadas nuestras familias. Bendice nuestro trabajo y haz que alcancemos la paz. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mis queridos hermanos que están haciendo esta oración poderosísima a través de el Rosario y Coronilla a San José, yo te motivo para que coloques ahí en el comentario una frasecita para que tu fe crezca. Puede ser: Señor, gracias por darnos tantos medios y así alcanzar los grandes milagros para nuestra vida. Yo te motivo también, mis queridos hermanos, que inviten a muchas personas que quieran conseguir cosas imposibles a hacer este poderoso Rosario y Coronilla a San José. Y si tienes alguna petición especial, el Ministerio de Intercesión estará orando por tus necesidades. Envíenos a este número de WhatsApp todas las peticiones, al 311-494-9391 o al correo electrónico fucomil@gmail.com. Ahí en la izquierda hay una manito para dar un me gusta hasta que quede azul. Y si no se han suscrito, hacerlo. Ahí donde está la palabrita suscribirse, con el dedo oprimen hasta que quede la palabra suscrito. Y a la campanita igualmente, para que cada vez que subamos un video, de una vez puedan disfrutar de todas las bendiciones que Dios tiene para los hijos de Dios. Hermanos, ojalá este rosario lo hagan mínimo 9 días y recomienden a otras personas para que ellos también alcancen grandes bendiciones.